Este es CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Ante esta queja desde el Departamento de Movilidad y Seguridad Vial, se adelantan las gestiones pertinentes para que esta situación pueda cambiar y se señalice y se semaforice esta importante vía. Al ser esta vía una calzada de carácter departamental, la instalación de reductores viales y semáforos debe ser consensada con la gobernación del departamento, gestión que ya se adelanta ante la alta accidentalidad. Bueno, el tema de la vía Tuluá al corregimiento de Nariño, nosotros ya hemos presentado la solicitud a la gobernación del Valle para el tema de intervenir en semaforización y señalización. Ellos nos contestaron pidiendo unos estudios. Nosotros adelantamos estos estudios, los enviamos, ellos nos hicieron unas correcciones y estamos en el proceso del estudio para que la gobernación nos apruebe el tema de la intervención de la vía Tuluá-Nariño. Se estima que en próximos meses el gobierno local tenga una respuesta por parte de la gobernación del Valle. Nosotros esperamos a mediados de junio, julio más o menos, para julio, una respuesta de la gobernación, toda vez que esta es una vía de que genera altas velocidades, nos han presentado algunos accidentes, entonces estamos dándole toda la celeridad administrativa posible. El funcionario le hace un llamado a los conductores a que tengan precaución a la hora de transitar por este corredor vial. Un llamado a la prudencia, a los motociclistas, a los automóviles, a las busetas, a toda la gente del servicio público, a que maneje con precaución esta vía importante para el municipio. Esta vía arteria, pues hay que respetar las normas y no andar a altas velocidades. Eso no es una pista, ni mucho menos, sino es un llamado a que manejemos con precaución para evitar la accidentalidad mientras se interviene y salen los estudios del tema para semaforizar y señalizar la vía. Este es CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.